Me tomó dos historias dormir a mi hija Serén. ¿Está dormida? ¡No! ¿Qué demonios? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre, Bade? Me asustaste. Lo siento, es que no creerás lo que acabo de ver. Mira esto. No puedo creer que te mintiera acerca de dónde estaba. ¿Y la bruja puso la ubicación? Oye, déjame verlo. Dámelo. Oh. Digo, ¡ay! ¿Qué le sucede a mi hermano? ¿O no? No te preocupes, tía. Las mujerzuelas hacen esas cosas a propósito. Envíame la ubicación. Por supuesto, enseguida. ¿Estás bromeando? ¿Qué ubicas? ¡Eso es, Julia! ¡Yo te apoyo! ¡Espera! ¡Espera, Julia! ¿Bade, qué demonios pensabas? ¿No te das cuenta de lo que hiciste? ¡No! ¡Sorpresa! ¡Hijita mía! ¡Hijita! ¡Gracias! ¡Alá, gracias! Julia, debes estar enfadada, pero esa foto podría ser... Hüseyin, basta. Julia, ¿qué hay en el bolso? ¡Julia! Ah, Kerim. Ah, Kerim. Responde, responde. ¿Qué quieres, Mahir? Jefa, tengo una sorpresa. ¿Qué? Estoy conduciendo, solo dilo. De acuerdo, estás tensa. Tranquila, completamos el trabajo. Puedes venir con toda calma. Está bien. Alguien te llamará. ¿A qué te refieres? ¿Quién me llamará? ¿Dónde estás? ¡Oh, Mahir, detente! Tengo algo importante y voy a colgar. Está demente. Hice la operación más importante de su vida. Salvé a su familia de esa loca. ¿Y cómo reacciona? Oye, Hakan. Gracias. Te llamaré después. Ah, de veras. Deja salir al perro cuando llegues a casa. Nos vemos. Bueno. Te lo advertí antes, Kerim. Aunque sientas odio por mí, no deberías humillarme si estamos casados, ¿entiende? Aunque no me ames, no puedes hacerme una cosa como esta, no puedes. Aunque no me ames, no puedes tratarme así. Fue un engaño, todo fue un engaño. Únicamente actúas así conmigo para retenerme. Tu actitud protectora es tan falsa como el amor que dices que sientes. Mientes hasta con el brillo de tus ojos al mirarme. Esto no tenía que ser así.
¡Arruinaste todo! ¡Lo arruinaste! Ya verás. Ya verás, Kerem. Lo pagarás. Después Temel saca su brazo y dice... ¿Qué? Fue agradable, pero ahora debo ir. Pero sigue siendo temprano, ¿no? Pero para mí no. Sigan divirtiéndose. ¿Me puede dar la cuenta? Ajá, para nada, Kerim. Esta noche queremos invitarte. Nosotros pagamos. Tómalo como regalo de cumpleaños. Entonces, pediré otra ronda. ¿Sí? ¡Oh! Oh, oh. Oye, danos otros tragos. Gracias. Bienvenida. No necesita estacionarlo. Regresaré pronto. Claro, señora. Buenas noches, señores. Que tengas buena noche. Buenas noches. ¿Julia? Cariño. Ella es su esposa. Sí, está casado. Dime, ¿para qué viniste? Es que vi tus fotos y no pude resistirme a la diversión. Entonces decidí acompañarte. ¿Y? ¿Vas a invitarme un trago? Bienvenida, claro. ¿Qué quieres beber? ¿Qué te gustaría? Estás en problemas, querido. Jugo será. ¿Me podrías dar un jugo? Está bien. ¿Cuál te sirvo? ¿De cuál? ¿De cuál quieres, cariño? Del que tú quieras. Manzana. Manzana con canela. Tranquilidad. ¿Necesitas tranquilidad? Claro, está bien. De acuerdo. ¿Me puede dar uno de manzana con canela? Enseguida. Te lo agradezco mucho. Lo vamos. Sí, es en serio. Tu bebida. No comiences. Esto se acabó. Pero tengo un regalo para ti antes de irme. Los archivos con los que Mufid amenazó a tu padre los tiene Mahir. Cuando quieras puedes pedírselos. Te está esperando ahora mismo. Hasta nunca, Kerim. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Ya. Ven. ¿Qué haces? ¿Cómo puedes hablar de separarnos por unas cuantas fotografías? ¿Qué es lo que te sucede, mujer? Kerim, no espero que entiendas nada. Seré clara contigo. Puedes quedarte solo. Todos se tomaron fotografías. ¿Estás loca, Julia? No puedo creer que hagas esto. Julia, no subas al auto.
Julia, ¿estás intentando provocarme? Julia, ¿cómo consiguió Mahir los archivos? ¡Te dije que no! ¡Bueno, vete! No creas que te voy a esperar. Si tienes ganas de irte, ¡vete! Melek, creo que es hora de irme. Luces cansada. Alá nos ayudó esta vez, Nilay. ¿Qué habría pasado si Kaya se hubiera ido sin encontrarnos? Gracias a Alá pensó en llevársela a Hatice. Estoy segura de que está en problemas, o no habría dejado a bajar. Es claro que no tenía otra opción si fue con Hatice. Oye, pensé algo. Puedo cuidar a bajar mientras estás trabajando, ¿eh? Es tu primer día, amiga. Sí, tuve una mala experiencia cuando la cuidaste. Creo que fue suficiente con eso. Te aseguro que nadie me la puede quitar, aunque vengan armados. Está bien, está bien. Me alegra que esté aquí. Cuando renuncies, rentaremos un apartamento y estaremos tranquilas. Ojalá sí. Melek, aquí las cosas serán mejores, ¿cierto? Espero. ¿Puedes perdonarme? ¿Que si te perdono? ¿Estás loca? Eres como mi hermana. Bueno, ya debo irme. Nos vemos luego. Las amo demasiado. Nosotras a ti. Nos vemos. Hermosa, ven. No tienes idea de cuánto te extrañé. Te extrañé demasiado. Jamás me alejaré de tu lado. Lo prometo. Nunca te volveré a dejar sola, hija mía. Hola, ¿qué tal, hermano? Kerim, no te podía localizar. ¿Está todo bien? Julia estaba furiosa y se fue a buscarte. ¿Tú qué crees? Me devolvió su sortija, balbuceó tonterías y después se fue. Pero ya no me importa. No sé si una foto daña nuestra relación. ¿Dónde estás? Estoy solo en el bar, como un idiota. No hagas nada estúpido y regresa a casa. Julia debe regresar. ¿A dónde más iría? Puede ir a donde se le antoje. Kerim, estás actuando como un niño. Vuelve ahora. Sí, está bien. Hermano, ¿qué fue lo que pasó con lo de Julia? Julia le devolvió la sortija a Kerim. Oh, ¿en verdad te extraña escucharlo? ¿No sabías las consecuencias cuando le mostraste esa foto, Badé? Badé, debo decir que he notado algo sobre ti. Cuando alguien tiene un problema o algo malo sucede, siente satisfacción. ¡Ay, no! Escúchame. Cuando alguien esté sufriendo algún problema, en ese momento quizá te sientas mejor que ellos. Aunque en verdad no sea así, no significa que en verdad estés mejor que los demás. Lo único que quiere decir es que te sientes desesperada. Considéralo un consejo de hermano. Y piénsalo, Badé. Llamada de Huseyin. No puedo responder tu llamada. Siempre cuidas de todos. Tanto que luché por tener esta familia. Tanto que lo quise. Y lo arruinaste, Kerim.
¡Arruinaste mi vida! ¡Que Alá te maldiga, Kerim! Tú nunca cambiarás. Sé que tú nunca cambiarás. ¿Qué es lo que estará planeando Julia ahora? ¿Cómo que Mahir tiene los archivos? ¿Hará que me vuelva loco? Eso es lo que va a hacer. Vaya, sí que se esforzaron con esto. Dime, jefa, ¿qué puede ser más importante que esto? ...1994... recibo de electricidad. ¿También guardaron esto? Vaya, vaya. VHS. Solíamos verlas en Alemania. ¿Quién es? Yo, Nilay. ¿Qué sucede? ¿Es urgente? Estoy durmiendo. ¿Estabas durmiendo? Yo no podía dormir y pensé que quizás quisieras algo. ¿Te estoy molestando? ¿Estás tú solo? ¿O tienes compañía? Disculpa. Mis amigos acaban de llegar de una fiesta. Tienen látigos y me están esperando. Nilay, estoy durmiendo. ¿Acaso estás demente? ¿Por qué no vas a ver televisión? Está bien, yo ya tomé mucho té por hoy. Creo que no es necesario. Buenas noches. Nos vemos. Ay, ya hice ridículo. Seguramente parezco desesperada. Tonta. ¿Sí, jefa? Por fin tengo tu atención. ¿Estás bien? Baja un momento, Mahir. Estoy en el costado izquierdo del hotel esperándote. Claro, jefa. Jefe. Sujei la ve adentro. Debo hablar con Atif. De acuerdo. Y
Jefa, ¿qué ocurre? Kerim sabe que tienes los archivos. Vendrá a buscarlos. Mahir, eso es todo. Por fin está mejorando todo. Tuvimos éxito, jefa. ¿Cómo que eso es todo? ¿Por qué me metí en tantos problemas, Mahir? Tantos problemas. ¿Cuál era la meta? Todo fue para que Kerim me quisiera. Se supone que el bebé crecería. Todo fue por nada. Él nunca me amó. Y nunca me va a amar. Nunca pierde la oportunidad de herirme. No le importa qué sucede conmigo. Ya estoy harta. Ya tuve suficiente. Creo que esto se acabó. Está bien. De acuerdo. Entiendo. Podemos... Allá enfrente hay un café. Vamos a sentarnos y a conversar. ¿Está bien? ¿Qué fue lo que sucedió ahora? ¿Qué pasó con Kerim? Fallé, Mahir. Nada funciona para mí nunca. Me destroza el corazón. Ya no puedo. Ya me voy. Encárgate del resto. Hay que hablar. Vamos. No, Mahir, adiós. Hussein, pasó lo que te dije. Fuimos a cenar. Nos dieron comida para gatos, comida para aves y pagamos una fortuna. La gente vio que no estamos al borde del colapso. Es bueno para nosotros. ¿Nos vamos a esconder como criminales? ¿Por qué tendríamos que escondernos como criminales? ¿Escuchas lo que dices, mujer? Prepara macarrones. Aún tengo hambre, por favor. ¿Qué tiene tu hermano? Perdón. Todo fue mi culpa. ¿Qué? Que todo esto fue mi culpa. ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás llorando? Ay, papá. ¿Papá qué? Es que lo que ocurrió... Llamada de Hussein. Buenas noches, Hussein. ¿Julia? Ya sé por qué estás llamando. Por favor, no desperdicies el tiempo de ambos. No seas así, por favor. Dime dónde estás e iré, o ven aquí y podemos platicar, ¿quieres? No me dejes preocupándome de esta manera. En verdad no quiero hablar de ello. Lo hecho, hecho está. No puedo tolerar estos abusos. No, no voy a volver ahí. No, no, espera, no vayamos al extremo. Escucha, quizá puedo proponerte algo. ¿Por qué no vas a mi casa de Karadere? Al menos ahí sabré dónde estás. Te he llamado tantas veces, pero no respondiste. Así evitarás que me preocupe, ¿está bien? Ve ahí y relaja tu mente un momento. Es un lugar tranquilo, sé que en verdad te va a gustar. Entonces hablaremos otra vez, ¿de acuerdo? Está bien. También puede ser bueno para mí. No tenía la más mínima idea de qué hacer o a dónde dirigirme. Puedo quedarme ahí hasta conseguir un apartamento. Pero prométeme. Tienes que prometer que no mencionarás a nadie dónde me quedo, ¿está bien? De acuerdo. No se lo diré a nadie. Te diré dónde está la llave. Debajo de la maceta, frente a la puerta. Por cierto, si necesitas cualquier cosa, solo llama a la tienda, aunque no debes preocuparte por pagar nada. Solo dales mi nombre y yo me encargo de eso. Cuando te sientas más tranquila, me comunicaré contigo. ¿Está bien? Está bien, muchas gracias. No es nada. ¡Qué alivio! Estamos malditos.
una vez que la mala suerte llega a la puerta, sigue viniendo y regresando. Esa Melek enloqueció con Hüseyin. Zeynep y Mufid se volvieron contra nosotros. Estamos a punto de perder nuestro hogar. Por eso Kerim sintió tanta presión y comenzó a buscar la felicidad con mujerzuelas. ¿Ya ves? Y entonces su esposa se va. ¡Ah! ¡Qué bien! Encontraste a Melek. Muy bien, ahora necesitas un exorcista para lidiar con Melek y asunto terminado. ¡Qué bien! Es el fin. Todo es mi culpa. Si no le hubiera mostrado esa foto, Kerim y Julián no habrían peleado. Soy una persona muy malvada. Esto no tiene nada que ver contigo. Tu hermano no debió tomarse fotografías con mujeres que no son su esposa. ¿Qué hace con el teléfono, eh? Tomándose fotos con cualquiera en la calle. Solo quiero cenar en paz, pero no puedo con ustedes. Haz los macarrones, ya estarían hirviendo ahora. Ya basta, Bayram. Tenemos una crisis y tú piensas en macarrones. Y papá, dime qué puede hacer Mufid. Digo, ¿acaso tú no eres más rico que él? Ya es suficiente. Mufid no puede hacerme nada. ¿Y tú por qué te preocupas por eso? Ya viste qué hora es. Vete a dormir. Anda. A dormir, Badé. No tienes que saberlo todo. Haz lo que te dicen y ve a descansar. Pero todo es por mi culpa. Todo esto es por mi culpa. Ya es suficiente. Anda. Pero qué tontería. No la busques aquí. No vendrá esta noche. ¿Hablaste con ella? Uh-huh. Así que no vendrá. Está bien. Entonces, ¿a dónde irá la señora? No lo sé. ¿Por qué no la llamas? No quiero llamar a una persona tan loca como ella. Bien hecho, querido. ¿Sabes? Mañana alrededor de esta hora te preguntaré, mientras la ausencia de Julia llega a tu cabeza. Entonces, veremos quién es el verdadero loco. ¿Sabes a dónde fue? No me lo dijo. Ella no puede irse así nada más. Mehmet está conmigo. Sé que ella querrá volver a verlo. Va a regresar en la mañana. Ojalá que sí, Kerim. Ojalá. Quiero hacerte una pregunta. ¿En verdad necesitabas tomarte esa fotografía? Ella puso el teléfono en mi cara y tomó la fotografía. ¿Qué debía hacer? Espera, ¿Jul ya se va a enfadar? Ahora tengo que decir eso. No puedo vivir de esa manera. ¿Eso piensas? No te preocupes. La vida enseña cosas como estas. Claro. ¿A dónde vas? Mi querida Julia dejó un regalo con uno de sus amigos. ¿De qué regalo estás hablando? Lo voy a averiguar. Haz lo que quieras, hermano. Dígame. Debemos salir. Tú conduce la camioneta. Sí, de inmediato. ¿Sí? ¿Excuñado? Estaba esperando tu llamada. Julia dijo que llamaría. Solo dime en dónde estás. Hijo, ¿no vas a dormir? No, mamá. No puedo dormir gracias a esto. Bayram, vamos. Vamos a dormir a la habitación.
Yo me quedaré con Joseyín un minuto. Joseyín. Dime dónde has estado. No respondiste mis llamadas. Hubo un cateo en nuestra casa. La policía se llevó todo. Se llevaron todo lo que había en ese lugar. ¿Sabes? Eres una farsante, Zeynep. ¿Por qué no confiesas que tomaste los archivos y se los entregaste a la policía? Te digo que hubo un cateo. Están equivocados mi padre y ustedes. ¿Por qué demonios entregaría archivos de los que mi padre se beneficia? También le afecta. ¿A qué te refieres? ¿De qué archivos hablas? Mientras la señora Zeynep intentó ayudar a su padre a disculparse por causarnos problemas, terminó difamándose. Vamos a ver quién será el ganador mañana. Vamos a ver quién termina antes en prisión. Tú estás tan cegada por la venganza que no pensaste en las posibilidades de ser perseguida y te difamaste. Quítate los zapatos. Ya has hecho suficiente en esta casa. Espero me perdone. Que Alá te perdone. Que Alá te perdone. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena lo que hiciste para arruinar nuestras vidas? Despiértenme cuando llegue la policía. Como si yo fuera su perdición. Sí lo eres. No temas. Yo me encargo. No temas. No puedo vivir si algo te pasa, amor. Sabes que no puedo estar lejos de ti, Bairam. Me cortaría las venas. Ah, vaya. Después yo haría lo mismo. ¿Y tú serías la razón? Ya no llores más, ven. No llores más. Tranquila. Pasa. Tu jefe me dijo que tienes documentos que yo necesito. Ah, sí. Ven. Aquí tienes. ¿Qué contiene? ¿Adentro? Esta caja contiene todas, cada sucia obra que tu padre hizo en su maldita vida. Trabajó duro y Mufid invirtió su tiempo registrando toda la vida de tu padre. Grabó y pudo guardarlo todo. Se esforzó en hacer un gran trabajo.
Hiciste un gran trabajo con Julia. Y estás subiendo de categoría. ¿Estás algo ebrio? De acuerdo. Ya. Ya veo. Después de discutir, es normal. Pero, ¿por qué no te vas a casa a tomar una siesta? Cuando despiertes, todo será tan interesante. Vaya. ¿Acaso mi esposa te contó que discutimos? También te dijo que me devolvió la sortija. ¿Eh? ¿Un café? No. Estoy bien así. Ven acá. Siéntate. Siéntate. Debemos hablar de algo. De acuerdo. Hablemos. Te voy a eliminar, Kerim. Juro que te voy a borrar de mi vida. Lo prometo. Puedo estar locamente enamorada. Lo estaba. Pero si quiero, puedo eliminarte. ¿Quién demonios te crees, eh? ¿Quién demonios? ¿Cómo eres tan íntimo con todas esas malditas mujerzuelas? Mehmet estará conmigo. Mehmet estará conmigo y voy a construirnos una nueva vida. El resto es tu problema. ¿Acaso podrías estar tan tranquilo sin mí en tu vida? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Queda estrictamente prohibido que pienses en ese hombre, Julia. ¡Está prohibido! Tranquilízate. Cálmate o te matarás aquí. Cálmate, cálmate. Licencia y registro, por favor. Está bien, de inmediato. Mire. Verifícalos. Entonces, ¿cómo obtuviste esto? ¿Vas a poder decirme, o acaso romperías el voto de confianza a su organización secreta? ¿Organización? Ay, hermano, eres tan... ¿Hermano, dijiste? No soy tu hermano, ¿eh? ¿Entiendes eso, verdad? Está bien, tranquilo, tranquilo, ya, relájate. Eres hostil cuando estás un poco ebrio. Tranquilo. Cálmate. Escúchame bien. Toma tu caja y vete de aquí. ¡Ya la seguí! ¡Luego le quité la estúpida caja! ¿Qué tiene de malo?
Tu esposa sabía que es peligrosa, sobre todo si puede encarcelar a tu padre. Tu esposa sabía que con esto podían lastimar a tu padre. La seguimos y tomamos la caja. No fue algo tan complicado. ¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué estás en cada incidente que tenemos, eh? ¿Qué es lo que planeas hacer después? ¿Por qué Julia te da órdenes? Si lo ordena, te matarías, ¿eh? ¡Es suficiente! ¡Ya basta! Escucha, yo lo hice. Fui yo para prevenir que tu padre fuera a prisión. Estás tan cerrado. ¿No ves cuánto te quiere ella? No seas tan estúpido. Ella es tan fuerte, una leona. Cuando su familia está en peligro, su familia es su mundo. ¿Qué quieres? ¿Qué tramas? Olvídate de mí. No seas tonto. Ve por ella. Encuentra a esa mujer. Encuéntrala. Ve por ella. ¿Qué es lo que pido? Es fácil, plata. ¡Plata! Básico, para eso trabajo. Mira, Mahir, me vas a contar todo esta noche. Julia no tiene tanto dinero como para pagarte para que hagas cosas tan peligrosas. Así que vas a decirme todo ahora. Está bien. Está bien. No solo es dinero. Es por algo psicológico. ¿Eh? Una razón psicológica. Mi historia es algo parecida a la de ella. Pero no voy a contártela. Ahora toma tu caja y vete. Largo. ¡Lárgate! ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Cómo es eso de que tienen pasados muy similares? ¿De dónde conoces a Julia? No sé su pasado. Aunque sí, sé lo que es luchar cuando quieres proteger a tu familia. Mira, no pude proteger a los míos. Los perdí. ¿Sabes por qué? ¿Eh? Era joven y desesperado. Y ahora puedo reconocer esa desesperación. Ayuda a Julia porque está desesperada. Y ella quiere proteger a sus seres amados. ¿Entiendes? Y tú tienes razón. Porque esto no es por dinero.